Buenas tardes a todos y todas. La Escuela de Medicina les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia académica que se realiza con motivo del 58 aniversario desde sus inicios el año 1966. Nos quedamos a oscuras. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad de Valparaíso, profesor doctor Osvaldo Corrales Jorquera. El señor decano de la Facultad de Medicina, doctor Antonio Orellana Tobar. La directora de la Escuela de Medicina, doctora Catherine Soto Faúndez. El director de Extensión y Comunicación, Osvaldo Bizana. El jefe de la carrera de Medicina, Casa Central, doctor Julio Riquelme Alcázar. La jefa de carrera de Medicina, Campus San Felipe, profesora Camila Vera Montenegro. La coordinadora de la Oficina de Educación Médica, doctora Cecilia Montero Osorio. El coordinador de la Oficina de Investigación Médica, doctor Álvaro Ardiles Araya. La coordinadora del Departamento de Vinculación con el Medio de la Escuela de Medicina, profesora Catherine Cuevas Lang. Los integrantes del Comité Directivo de la Escuela de Medicina, doctor Cristian Papusinski Aguayo y doctor Sebastián San Martín Enríquez. Saludamos de modo especial al decano de la Facultad de Derecho, profesor Ricardo Saavedra Alvarado, a la decana de la Facultad de Farmacia, profesora Marcela Albiño Walker, al decano de la Facultad de Humanidades y Educación, profesor Pablo Aravena Núñez, a la vicedecana de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, Pilar Muñoz, a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, profesora Cecilia Concha Ríos. Directoras y directores de las escuelas de Facultad de Medicina, los representantes del Centro de Estudiantes de la Carrera de Medicina Casa Central, Cristian Albornoz, Eloísa Girón, Irina Kejevich, Mateo Pereira, María José Quirós, Sofía Ramírez y Jimena Richter. Directores de departamento académico, funcionarios, estudiantes y familiares, a todos les damos la más cordial bienvenida. Se excusan de no poder acompañarnos hoy la vicedecana de la Facultad de Medicina, la doctora Susana Cáceres Valdebenito,
la directora de posgrado y postítulo de la Escuela de Medicina, doctora Viviana Lezanas Soya, el decano de la Facultad de Odontología, doctor Gastón Zamora Álvarez, quienes nos envían sus mejores deseos en este aniversario. A continuación, y para dar inicio a esta ceremonia, invitamos al rector de la Universidad de Valparaíso, señor Osvaldo Corrales Jorquera, quien nos dirigirá un saludo. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y todos. Ciertamente me sumo a los vocativos que han sido señalados. Saludo, sin embargo, muy particularmente al decano de la Facultad de Medicina, a la directora de la Escuela de Medicina, a las autoridades académicas que nos acompañan, a las y los funcionarios que hacen posible que este acto se desarrolle, y con mucho afecto y mucho aprecio a las y los titulados de la carrera de medicina que hoy son homenajeados por cumplir 20 años desde su titulación. Inicio mis palabras resaltando en primerísimo lugar el valor que tiene y ha tenido la Escuela de Medicina para el desarrollo de este proyecto de educación superior pública que es la Universidad de Valparaíso. Por ello, que hoy nos reunamos en este tradicional recinto para conmemorar el 58º aniversario de esta unidad académica no es solo por el afán de celebración, es también con el propósito de detenernos un momento, aunque sea brevemente, para reflexionar acerca del sentido que tiene nuestra labor como integrantes de una comunidad universitaria cuya misión consiste en formar profesionales, pero sobre todo personas, así como generar conocimiento e innovación en un marco de excelencia y valores propios de la universidad pública, aquella que se forjó en los albores del siglo pasado y de cuyas convicciones más sustantivas somos naturales herederos. Este aniversario ocurre en un contexto muy particular para la Escuela de Medicina, que hace poco obtuvo la máxima acreditación para su pregrado, a la par que sus programas de especialidades consistentemente avanzan en sus procesos de acreditación de calidad, lo cual, más allá de la obligación que la ley impone, es coherente con el sello institucional de nuestra Casa de Estudios. Esta definió que incluso aquellas áreas en que no existe obligatoriedad, igualmente se desarrollen procesos de certificación que garanticen un estándar de excelencia, aspecto fundamental para el modelo de universidad que sustentamos. Por lo mismo, quiero felicitar a la comunidad de la Escuela de Medicina en la persona de su directora, la profesora Catherine Soto, por este compromiso con la calidad, el que honra a su claustro. No puedo dejar de mencionar también en estas breves palabras que en esta ceremonia de aniversario tendremos la oportunidad de saldar una deuda, no necesariamente como hubiésemos querido, con la doctora Marta Colombo Campbell, a quien por iniciativa de la escuela y de la facultad, la universidad decidió otorgarle la mayor distinción, que nuestra institución reserva para valorar trayectorias destacadas, como es el grado de doctora honoris causa. Distintas circunstancias de los últimos años nos privaron de llevar a cabo la entrega de este reconocimiento como corresponde, y hoy lo haremos de un modo más sencillo, pero no por ello menos significativo. Creo que su trayectoria, que seguramente aquí se recordará como médica, constituye un ejemplo de servicio y de aporte a su disciplina que claramente era necesario reconocer. Enhorabuena que hayamos podido hacerlo. Estimados y estimadas, resulta evidente que en sus casi 6 décadas de trayectoria, la Escuela de Medicina se ganó un lugar y posicionó como una unidad de referencia en su área. Hoy, sin embargo, al igual que toda la universidad, tiene el desafío de seguir perfilando una trayectoria de compromiso con la sociedad, tarea irrenunciable para una escuela de medicina de una universidad pública. Y por lo tanto tenemos el deber de delinear, en el marco de los desafíos institucionales, una visión que nos permita mantener su liderazgo, expandiendo su quehacer en todo cuanto sea posible, pues no hacerlo tendrá como consecuencia dejar el campo libre a una oferta privada que no siempre tiene la calidad y el compromiso público como motores de sus proyectos.
Debemos, por tanto, tener la capacidad para conjuntamente atizar un futuro que garantice que la oferta pública universitaria recupere en nuestro país el terreno que ha perdido y que hoy la tiene constreñida a representar apenas el 16% del total de la matrícula en educación superior. No tengo dudas de que estaremos unidos en esa tarea, que es la mejor manera de defender a la universidad pública. Un par de años antes de que se fundara nuestra escuela de medicina, el reconocido escritor y dramaturgo alemán Bertolt Brecht escribió el poema titulado A las generaciones futuras. En verdad, vivo en tiempos sombríos, dice el primer verso de aquel, y más adelante agrega: estuve entre los hombres en tiempos de revuelta y me indigné junto con ellos. Si no supiéramos que fue escrito hace más de 60 años, perfectamente podríamos pensar que se trata de un escrito contemporáneo. Traigo al presente dicha poesía solo para recordarles que, a pesar de las dificultades de toda época y lo difícil que se aprecia en los asuntos de la vida social, la humanidad siempre ha sabido sobreponerse a los tiempos más aciagos. Así, por muy infausto que a veces se nos asome el presente, desde esta universidad y desde los ámbitos que son desde nuestra competencia, todos y todas tenemos la oportunidad de contribuir a un mejor futuro justamente para las generaciones del mañana. Muchísimas gracias. Agradecemos al rector por sus palabras y por acompañarnos en esta importante ceremonia para nuestra comunidad e invitamos a la directora de la Escuela de Medicina, doctora Catherine Soto Faúndez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo especialmente a la máxima autoridad universitaria, al doctor Osvaldo Corrales, al doctor Antonio Orellana, decano de nuestra facultad, académicos, estudiantes, ex alumnos, a quienes festejamos hoy por cumplir sus 20 años. Nuestra Escuela de Medicina es una institución madura, robusta, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad con la que entregamos la formación médica, tanto de pregrado como de postítulo y posgrado. Sin embargo, sabemos que la medicina como saber y quehacer complejo supone desafíos dinámicos y renovados que son parte de su propia naturaleza. Porque no existe una medicina descontextualizada que se escape del curso del tiempo o que ignore la fuerza de la historia. Nuestro contexto contingente es el de una medicina que convoca y exige una reflexión y una postura que involucra por lo menos tres ámbitos: la perspectiva ambiental, la visión de la responsabilidad y los derechos sociales y los desafíos de la era técnica. La adaptación y la flexibilidad al cambio son virtudes que la medicina debe acoger y apropiar, y en este sentido me permito la siguiente reflexión. Desde el enfoque de la sostenibilidad ambiental, el ejercer una medicina en desconexión con nuestro ambiente es reproducir una práctica equivocada. Hemos sabido que la prolongación de la esperanza de vida a propósito de los hábitos de vida saludables, del impacto nutritivo de las relaciones interpersonales sanas sobre la salud mental, así como también el incremento de las tasas de obesidad, cáncer e infertilidad, que posiblemente se relacionan con hábitos y ambientes contemporáneos. Todo esto es una interacción compleja entre nosotros y nuestro ambiente. Este ambiente incluye la relación cotidiana que tenemos con el entorno natural habitado por otras personas, por animales y seres de la naturaleza. No reconocerlo de tal forma nos puede conducir a error. Por el contrario, incluir en el ejercicio médico la noción de nuestro impacto sobre el ambiente, así como del ambiente sobre nuestra salud, es esencial y es darle el espacio que merece a una verdad irrevocable. Podría ser de ayuda a comprendernos como parte del ambiente natural y olvidar la clasificación que separa el humano de la naturaleza. Asumimos entonces que cada prescripción médica tiene un impacto en el ambiente y, por lo tanto, debemos incluirlo.
Las prescripciones clínicas que apunten a vincularnos con el medio ambiente, a contribuir con su sostenibilidad en el tiempo, en armonía con la comunidad de personas, mejorará nuestra salud de manera integral. A partir del enfoque de responsabilidad de derechos sociales, especialmente en los últimos años, la reflexión social ha puesto en entredicho la forma en que nos relacionamos con las estructuras de poder. Esta perspectiva trasunta e incorpora el acto médico, la toma de decisiones clínicas y con ello la forma en que cada uno de nosotros escoge para sanar. Se han reformulado las relaciones entre profesores y estudiantes, tanto en el contexto teórico como en el clínico, exigiendo una relación bilateralmente más tolerante y respetuosa, reflexiva y empática, que reconozca la individualidad y las visiones personales del mundo en un marco de pluralidad. Podemos diferenciarnos en contenidos y posturas, en opiniones y decisiones, pero no podemos tomar distancia ni dejar de acoger la perspectiva de respeto e interés genuino por la posición del otro, estudiante o profesor, médico o médica o paciente. Podemos alinearnos con lo mejor que esta reformulación en el modo de relacionarnos implique, comprendiendo las circunstancias vitales, históricas y sociales particulares, sin olvidar lo que hay detrás de cada visión del mundo. Desde cualquier posición, médico, estudiante o paciente, el sostener la propia visión del mundo y ponerla en el acto conlleva el hacerse cargo de las responsabilidades asociadas, aquellas relativas a mantener una conducta concordante, prudente y recta, dirigida hacia el fin último que es llegar a un consenso. El inicio de nuestras relaciones interpersonales, en la esfera que sea, tiene que ser siempre la búsqueda de un consenso de comunidad y respeto. Desde la perspectiva de la ciencia aplicada, las funciones de la inteligencia artificial están disponibles en la educación, investigación y práctica clínica. La inteligencia artificial parece ser el último gran producto de la tecnología. La propuesta es no observar el avance de esta herramienta como una amenaza, sino que más bien a valorar por lo que es una herramienta que puede cooperar en la proyección hacia una medicina personalizada, alternativa que reivindica la particularidad de las necesidades de cada paciente. Si mediante los métodos de inteligencia artificial logramos un diagnóstico más preciso, una terapéutica individualizada y un panorama pronóstico centrado en la persona, podremos sin duda hacer una mejor medicina. La enseñanza de la medicina, la investigación y el quehacer clínico actual, en mi opinión, deben alinearse con estos tres grandes ámbitos. La medicina debe desarrollarse en consonancia con el bienestar y la sostenibilidad de la naturaleza, de ambientes naturales, de animales, bosques, selvas y praderas. Debemos incorporar el enfoque de derechos y responsabilidades sociales, comprendiendo que el éxito del ser humano radica en el convivir, en el hacer comunidad, empatizando y buscando consensos. Finalmente, la inclusión de las herramientas provistas por la inteligencia artificial puede cooperar en el encuentro de los dos puntos anteriores para la realización de una buena medicina. Por un lado, puede facilitar soluciones más armónicas con nuestro medio ambiente y por otro, ayudarnos a comprender la complejidad del entramado social actual, concluyendo en diagnósticos y terapéuticas centradas en las particularidades de cada paciente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Soto. Doctora, parece que se le quedó su... Continuamos con esta ceremonia. El secretario general del Centro de Estudiantes de la Carrera de Medicina, Casa Central, señor Mateo Pereira Zapata, se dirigirá a los presentes. Buenas tardes a todas y todos los presentes, autoridades, profesores, funcionarios y a los estudiantes que están ahí atrás. Es de mi agrado dedicarle unas palabras a esta escuela, a la cual durante toda esta semana hemos estado conmemorando sus 58 años de aniversario. Y bueno, como soy el presidente de los y las estudiantes, voy a tomarme la libertad de hablar lo que significa esta semana y celebración del aniversario para nosotros. Para nosotros este aniversario no es solo una fecha en el calendario. Representa la consolidación de un año más
de trayectoria, un año más de compromiso con la formación de profesionales que no solo destacan por su conocimiento, sino también por su humanidad. Pero no quiero adelantarme porque voy a hablar de eso un poco más adelante de este discurso. Lo que realmente hace especial esta semana para los estudiantes es la oportunidad que nos brinda para unificarnos como generación, en donde las emociones están a flor de piel y las energías al máximo por un solo objetivo: ganar la semana de escuela. Pero más allá de la competencia, lo que verdaderamente importa es el esfuerzo y el corazón que cada estudiante de medicina pone en hacer de esta semana una de las más felices e inolvidables del año. Es en esta semana donde mostramos al mundo que no todo en nuestras vidas es estudio. Cada uno de nosotros tiene un talento, un don que nos define como persona. Cantamos, bailamos, jugamos, competimos, pero sobre todo nos divertimos. Por eso esta semana es tan esperada, siendo una vía de escape de la rutina diaria de lo que es ser un estudiante de medicina. Regresando al propósito de este evento, quiero resaltar cuánto valoramos a nuestra escuela de medicina. Valoramos su enfoque en la enseñanza con enfoque público y humanista, su fuerte vinculación con el medio y todas las oportunidades que nos brinda para servir a la comunidad, reflejado en la presencia que nos dan en hospitales públicos y en gran parte de los centros de atención primaria en salud. Valoramos la enseñanza que recibimos desde los primeros años, como por ejemplo a tratar a los pacientes como personas, el trato respetuoso entre docentes y estudiantes y el ambiente que se forma en las aulas. Ambiente que no es competitivo, puesto que cada compañero y compañera es importante. Y esto se refleja en el dicho, pasamos todos o ninguno. Y por supuesto el concepto de la familia MEDU, que resume el compañerismo y la empatía que ha sido transmitido de generación en generación. Son estas y muchas otras razones las que nos distinguen a nuestra escuela y por las cuales los futuros estudiantes de medicina la eligen. Personalmente, son las mismas razones que me llevaron a querer estudiar específicamente en esta universidad. Estos 58 años no son solo un número, son 58 años de historia, de aprendizaje, de experiencias y de cambios que han dado forma a lo que hoy es nuestra escuela. Un ejemplo de ello es el lugar en el que nos encontramos hoy, que es la antigua Facultad de Medicina, que simboliza la evolución que ha vivido nuestra institución. 58 años de formación de médicos y médicas con un enfoque social y, por sobre todo, de estudiantes orgullosos de pertenecer a esta gran escuela. Y por último, antes de irme, quiero recordarles a mis compañeros de escuela que lo importante es compartir. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Pereira. También ha querido hacerse presente en esta conmemorativa ocasión el presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso, doctor Ignacio de la Torre Chami, a quien invitamos a pasar al escenario. Bueno, quiero agradecer la posibilidad de estar acá en la universidad que también me albergó como estudiante y también tanto en el pregrado como en el postítulo. Y quiero agradecer a la Escuela de Medicina y a la Universidad del Paraíso por estos 58 años de formación de médicos con un sello humanista y con un importante sello en la salud pública. Porque cada uno de ellos, en distintos momentos y en distintas generaciones, han podido elevar el prestigio de la profesión, pero no mostrando un diploma o una imagen más o menos bonita, sino que con hechos y con actos que han configurado historias de vida preciosas, como las que durante esta semana pudimos conocer en algunos hitos de la salud pública donde esta universidad ha sido relevante, o como en cada uno de los testimonios de muchos de los colegas que nos toca conocer a través de las vidas de sus pacientes que han podido cambiar. Como Colegio Médico hemos querido estar presentes y le hemos traído un regalo a la directora para toda la escuela que esperamos que de alguna manera logre representar la importancia que tiene para el Colegio Médico la escuela de medicina más antigua de esta región y que ha sido cuna y probablemente el huerto donde han crecido vías muy relevantes que han podido inspirar también a otras generaciones a estudiar esta carrera. Si puede venir Katherine para entregarte el regalo.
Prosiguiendo, la dirección de Escuela de Medicina, al igual que en años anteriores, otorga el reconocimiento por años de servicio al personal académico y no académico por el cumplimiento de sus labores en nuestra institución. Hacen entrega de este reconocimiento por sus 15 años en la institución la directora de la Escuela de Medicina, doctora Catherine Soto Faúndez, y el jefe de carrera, doctor Julio Riquelme Alcázar, a quienes invitamos a subir al escenario. A los funcionarios y académicos le invitamos a subir en la medida que son nombrados, por favor. A la señorita Janet Alfaro Bahamondes, secretaria de Dirección de Posgrado y Postítulo, quien destaca por su confiabilidad, lealtad, responsabilidad y generosidad, además de caracterizarse por ser una muy buena compañera, sociable y preocupada por sus colegas, fortalezas que le han permitido construir fuertes lazos de amistad durante todos estos años. Al doctor Juan José de la Torre Carmona, docente del Departamento de Obstetricia y Ginecología. El profesor Juan José de la Torre, quien cumple 15 años como docente formal de esta escuela, pero desde muchos años antes participó como colaborador de esta. Se ha conocido desde siempre como un médico con total y exclusiva dedicación a su labor asistencial, compartiendo a la vez una gran preocupación por la enseñanza, generando una docencia muy reflexiva y de calidad. Brindemos un caluroso aplauso a los docentes y funcionarios homenajeados por sus 15 años de servicio. Queremos mencionar también a los ex académicos que por distintos motivos no pudieron acompañarnos en esta ocasión. Ellos son la doctora Paula Brenner, el doctor Rienzi Díaz, el doctor Marcelo Rodríguez y el doctor Gonzalo Wilson. Les enviamos un gran reconocimiento por su entrega en la labor docente. Un aplauso para ellos. Invitamos a la directora y al jefe de carrera de medicina a permanecer en el escenario para la entrega del reconocimiento a los 20 años de servicio otorgado a los siguientes docentes y funcionarios invitados. Al doctor Luis Ignacio de la Torre Chami, docente del Departamento de Obstetricia y Ginecología, tiene sin lugar a dudas lo que los anglosajones denominan un outlier. Este término, sin una excusa exacta traducción a nuestro castellano, describe a aquellos individuos que, por su excepcionalidad, se destacan significativamente de sus pares, rompiendo los moldes convencionales. Hombre de principios, firmemente arraigados en el humanismo, posee una capacidad única para dirigir equipos y proyectos de manera silenciosa, pero constante y colaborativa. Su capacidad para sintetizar ideas complejas y su asertividad en la toma de decisiones lo convierte en un docente y académico de primer nivel. Gracias, Ignacio, por ser quien eres y por el legado que dejas en todos nosotros. A la señorita Cristina Molina Castro, secretaria del Departamento de Cirugía, quien es parte esencial del mismo, quizás debemos decir, el corazón del departamento.
demostrando su gran capacidad de organización, siempre preocupada de todos los detalles, mostrando su gran profesionalismo y entusiasmo por su labor. Muy querida por todos los alumnos, entregando siempre una palabra de aliento, orientando y escuchándolos, aportando así con un granito de arena en la formación de muchas generaciones de médicos. En la titulación de los alumnos del año 2018 se otorgó un premio especial por su labor a la mejor funcionaria no académica, demostrando el gran cariño que le tienen los estudiantes, sus docentes y compañeros. Al profesor Mario Párraga San Román, docente del Departamento de Anatomía, quien ha sido un actor relevante en el desarrollo de la investigación y formación de nuevas y nuevos investigadores. Creó el programa de Magíster en Ciencias Médicas, mención Biología Celular y Molecular, y ha sido parte integral de centros de investigaciones de las escuelas de medicina. Es un referente en el área de biología molecular para sus estudiantes y pares de la Escuela de Medicina. Destaca por su dimensión humana, con una enorme generosidad, sencillez y preocupación permanente por sus estudiantes y colegas, haciendo de él un gran compañero, un modelo a seguir. A la profesora Cindy Peña Moreno, docente del Departamento de Preclínicas, quien se caracteriza por su perseverancia y entusiasmo para enfrentar los desafíos que se presentan profesionalmente, demostrando ser una gran docente con mucha empatía hacia sus alumnos, además de asumir todo lo que hace con gran responsabilidad. Destaca por su colaboración y preocupación por los demás. Recibe en su nombre la doctora Jimena Collao Ferrada. Brindemos un caluroso aplauso a los docentes y funcionarios homenajeados por sus 20 años de servicio. Continuando el reconocimiento de sus 30 años de servicios en la Escuela de Medicina, invitamos a pasar adelante a la señora Ángela Donoso Herrera, secretaria de la Dirección de Posgrado y Postítulo. Ángela destaca por su responsabilidad y buenas costumbres, cualidades que la han llevado a asumir diversos cargos de representación en la institución, las cuales ha ejercido con apego a las normas, confiabilidad y profesionalismo. Siempre atenta a los detalles y a las formas, sin dejar de proponer cambios para mejorar. Es resolutiva, servicial, comprometida con la institución y sus pares, y por estas y otras razones que ha demostrado ser parte del corazón de la escuela. Al igual que en años anteriores, se ha querido reconocer al personal de nuestra escuela que se han acogido a retiro voluntario en este último año, haciendo un breve recorrido por su trayectoria. Comenzamos invitando a subir al escenario al doctor Juan Bombán Franco, que nos presentará al doctor Maximiliano Cortés Latorre. Buenas tardes. Agradezco a la dirección de la escuela la oportunidad que me han dado para poder hacer una semblanza breve del doctor Maximiliano Cortés. Querido docente del Departamento de Cirugía de la Universidad del Paraíso. Maximiliano Cortés nació el 1 de marzo del 52 en la ciudad de San Carlos, Sequechillán, en la actual región del Ñuble. Déjala ahí. De Ñuble. Egresó como médico cirujano con distinción máxima de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en Santiago.
el año 1976, o sea, el siglo pasado. Trabajó varios años como médico general en el Hospital Claudio Vicuña del Puerto San Antonio y emigró a París durante un tiempo, donde se integró al equipo quirúrgico del profesor Cormier. En el antiguo hospital de la Pitié-Salpêtrière, el doctor Cormier, una eminencia médica mundial en ese tiempo. Allá adquirió el estilo de los tradicionales clínicos franceses, en su modo tranquilo y reposado de atender a los pacientes y el gusto por la historia de la medicina. De hecho, frecuentemente, en nuestras reuniones clínicas, presenta interesantes anécdotas y cuentos y relatos de antiguos médicos franceses. Por ejemplo, el páncreas es un tigre dormido dentro de nuestro abdomen y es terrible cuando despierta. Bueno, después de varios años volvió a Chile a trabajar en el servicio de cirugía del Hospital Carlos Van Buren, dirigido por el doctor Arturo Villagrán, pero fue asignado a un equipo, el equipo B, el otro equipo, que fue una suerte porque en ese equipo estaba conformado por connotados e inolvidables médicos, colegas y profesores humanos. Ahora, cuando los sucesivos terremotos que ocurren aquí en Valparaíso finalmente derrumbaron casi todos los hospitales, el hospital de servicio de cirugía del Hospital Carlos Van Buren emigró al Hospital Valparaíso en ese tiempo, y ahora doctor Eduardo Pereira, por allá por el año 86. Donde llegó entonces con su bajo perfil a nuestro servicio, pero con una plena responsabilidad a cargo de los pacientes que atiende, sin discriminar por edad, patología o condición sexual. De hecho, fue el primero que empezó a atender a los pacientes con SIDA cuando comenzó la epidemia de SIDA. Y ofreciendo también ayuda incondicional a todos sus colegas, especialmente los más jóvenes, y ahora último, aquellos que han perdido la técnica quirúrgica clásica, porque con el predominio de las técnicas mínimamente invasivas, muchos cirujanos ya no operan de manera clásica, no se operan de manera diferente, como es más moderno ahora. Participó desde siempre en la docencia de alumnos y becados y enseña con mucha paciencia y perseverancia. Por este motivo ha sido elegido varias veces por los alumnos, por los internos de medicina, como el mejor docente del Departamento de Cirugía de la Universidad de Valparaíso. Eso es algo notable, porque se ha mantenido año a año en la elección y es el mejor docente. De carácter afable y tranquilo, logra una fácil comunicación con quienes lo rodean, prestando atención a todos sin importar su rango, condición o edad. Se conecta fácilmente por su carácter humano con el resto de los colegas, compañeros de trabajo y en particular con los pacientes, siempre tratando de facilitar las cosas y resolver sus problemas y las enfermedades. Buscando en internet aparece la descripción de él, dice: el mejor doctor. Ojalá existieran más médicos como él. Dice: resuelve todas las dudas que se le plantean en forma clara y precisa. Otra: excelente médico, muy humano, un cirujano de tomo y lomo. Con él conocí lo que es un doctor con vocación. Pone en el lugar del paciente, siempre se pone en el lugar del paciente y siempre lo recomiendo a ojos cerrados. Formó una familia muy bonita con su señora, que nos está asistiendo acá, Sandra Roncagliolo. Tiene 4 hijos profesionales que ejercen en Chile y en el extranjero: Valentina, Maximiliano, Juan, Pablo y Magdalena. Las condecoraciones que tiene el doctor Maximiliano Cortés no son diplomas para empapelar una pared de una consulta médica, o membresías a sociedades científicas, ni premios, ni trabajos, ni publicaciones. Sus méritos están en otro orden de cosas y tienen que ver con la gentileza, con la amabilidad, con el respeto, con el trabajo directo y la buena atención a los pacientes y el cariño que le pone a la docencia directa tutorial a los alumnos y becados. Siempre ha sido discreto y bajo perfil, pero muy querido por toda la comunidad hospitalaria, y también se eligió en el Hospital Pereira como el mejor compañero del hospital el año 2023 con una votación abrumadora. Arrasó. La promoción de titulados de carrera de medicina de la Universidad de Valparaíso el 2020 también lo eligió como el mejor docente.
en las redes sociales, lo encontré más encima como ganador del Día del Padre. Ya, ya. En el colegio, con una foto de su hijo. Entonces, es incorregible. Claro. Bueno, se retiró sus labores como funcionario y cirujano del equipo de cirugía de tórax del Hospital Pereira y también como profesor de cirugía de la Universidad del Paraíso, con el mayor cariño y reconocimiento de todos quienes lo conocemos. En realidad, el Departamento de Cirugía y particularmente la Cátedra de Cirugía del Hospital Pereira ya no será lo mismo sin él. Sin duda lo vamos a echar de menos. Ahora les quiero mostrar una serie de fotos que tengo por ahí. Dale. ¿Tiene un puntero por ahí? No hay puntero. Bueno, él viene de la zona rural de San Carlos. Ahí es un campo de San Carlos, típico. Una planicie, un valle verde precioso. ¿Sigue la otra? Ahí. Esta cosa aquí avanza. Bueno, la casa de campo, toda la cosa bucólica de, para estar ahí durmiendo, la siesta, no sé, pero está tranquilo, perfecto, es un reposo del alma. Y cuando pequeño, en la familia grande, a la antigua, 6 hijos, pobre madre, que ahí se ve con 2 hijos, uno a cada lado. Después, un poco más coloquial, más familiar, en un grupo, una ruma de gente, digamos. 4 hermanos, o sea, 3, son 4 hombres y 2 mujeres. Ahí está con su primer vehículo, digamos, manejando. Y se le aprecian los ojos azules de partida, digamos, se notan inmediatamente. Su segundo auto, en un cumpleaños probablemente. Pero esto es lo que manejaba habitualmente en el campo, porque en San Carlos es una zona guasa, cerca de Chillán. Y ahí lo vemos pequeñísimo arriba, un tremendo caballo. Y aquí, muy seriamente manejando el caballo con sus hermanitas. Después, más grande, lo mismo, con sus hermanos. Mucho más grande todavía, pero parece que el gusto de los caballos siempre ha sido el gusto del cabalgar, ¿no? Cosa que es un deporte increíble. Bueno, pero tenía otros deportes, aquí juega la pelota, típico, la pelota de, en este caso de cuero, pero puede ser de trapo y da lo mismo. Aquí, muy compuestito, Maximiliano Cortés. Cuando se egresó a la enseñanza media, colocando la piocha, el papá y la mamá, con sus padres, muy serio, muy bien. Ya, eso no tenía que ver. Aquí con sus padres ancianos, el tiempo no pasa en vano, y eso es para todos, ¿eh? No solo para los que tienen 20 años de... porque van a llegar a los 30 y a los 40. Aquí en viajes, digamos, aquí está en Venecia, los canales, este es el canal mayor, en las cataratas del Iguazú. Aquí se ve probablemente en España, digamos, típicos castillos españoles. Viajando por Europa, aquí se ve en París. Isla de Pascua. Bueno, finalmente él tenía que trabajar, entonces trabajó en el hospital de San Antonio y yo no tengo fotos de ahí, pero la verdad es que hizo una labor muy bonita y tengo varios pacientes que lo reconocen, me han ido a ver a la consulta y lo reconocen a él como el de la época que estuvo en San Antonio, estoy hablando de muchos años. Pero llegó al Van Buren, al servicio de cirugía del doctor Arturo Vidrán Valdés. Y ahí entró, como le decía yo, el equipo B, porque el equipo A era él. El equipo B, desgraciadamente, no está el doctor Maturana ahí, pero no sé por qué no está la foto, pero el jefe del equipo, el doctor Maturana, con el doctor Cafarena y el doctor Jaique, Luis Jaique. Bueno, ahí está el Max. Porque no parece que fuera él, digamos. Ya.
Después de eso, del año 86, con la caída de todo el hospital y todos los servicios, se fusionó el servicio de cirugía único en Valparaíso y el Van Buren quedó sin servicio de cirugía, de paso, digamos, y llegó al Pereira. Ahí está, bueno, yo era el jefe en ese momento de cirugía y ahí se ve, muy discreto, siempre muy de bajo perfil, atrasito, digamos. Una mala foto, pero por ahí está, ahí está. Ahí está. Celebrando la Navidad. Otra vez, otra Navidad. Y aquí igual en la despedida de la doctora, de la enfermera jefe de pabellón, que estuvo como 25 años en el pabellón Las Pereiras, la señorita Angélica Ansaldi, igual acá aparece con bajo perfil atrás, siempre tranquilo, sin tratar de ostentar ni aparecer. Y aquí también estamos en otro desayuno. Acá está. Siempre detrásito, digamos. En la terraza del Hospital Pereira, con otros docentes, su vida familiar, digamos, él se casó con Sandra, feliz matrimonio, y con sus cuatro hijos, ya grandes, los dos hombres y dos mujeres. Y aquí está otra vez el grupo. En Campestre, digamos, se ven unos bonitos liquidámbar detrás. El ganador del concurso el Día del Padre, lo saqué por internet y dije, pero voy a buscar en Maximiliano Cortés por internet y aparece él. Claro, ganador del concurso el Día del Padre. Ahí está Juan Pablo, su hijo, que es abogado actualmente. Pero también disfruta de grupos, ¿eh? Aquí lo veo en el Colegio Médico, justamente en un asado que tuvimos ahí. Y en la casa del doctor González Collado, que es jefe de cirugía de del Pereira, y por aquí está. Y ahí también está. En un viaje varios, viajo de grupo, club de Toy, viajando todos hombres, viajando a Mendoza. En una comida del club de Toy también. En la casa de Jorge Ávila, con el jefe del departamento, actualmente jefe del departamento de cirugía, el doctor Villarse. Y lo que más le gustaba a él es la docencia, porque aparece en medio de un grupo completo de becados. Aquí, la reunión de los becados que hacemos todos los años, que se juntan los 30 becados de primeros, 10 de primero, 10, segundo y 10 de tercero, más los 10 que van entrando son 40. Y más los docentes, entonces habitualmente tomamos una foto grupal, ojalá que se mantenga esa tradición, y aparecen todos, y la verdad es que van cambiando los años y van cambiando las personas. Y aquí se ve el doctor Max Cortés en medio del jolgorio de toda la juventud. Ahí estamos, ahí está el Maco, el día que ganó el premio al mejor compañero del Hospital Pereira. Y esta es una imagen de un grabado de un pintor alemán, Albrecht Dürer, en 1500, en que aparecen las manos orantes, las manos que ruegan, las manos que están pidiendo algo. Y eso fue adaptado por la Sociedad de Cirujanos de Chile. Las manos orantes de Dürer están al medio del bisturí, digamos. Uno acaricia al paciente con el bisturí, pero además ruega por la vida y la salud de su paciente. Yo creo que el Max aprendió exactamente eso en sus viajes, en su manera de ser, y representa lo que es un cirujano de tomo y lomo, tal como decían los pacientes. Eso. Invitamos a subir al escenario al doctor Maximiliano Cortés. Y para hacer entrega de este reconocimiento, también invitamos al decano de la Facultad de Medicina, doctor Antonio Orellana, y a la directora de escuela, doctora Catherine Soto.
Muchas gracias, doctor Bombán. Invitamos a continuar en el escenario al doctor Antonio Orellana Tobar, quien nos contará sobre la señorita Isabel Insunza Bustamante. Tardes a todos, a todas. La verdad es que hoy día nos reunimos en una ceremonia que es tradicional de la universidad y especialmente de nuestra escuela, que la verdad las cosas no está destinada a reconocer solo los años de servicio. No pretende ser una versión fría y a veces mecánica de reconocimiento que se hace en instituciones al entregar un reconocimiento por años de servicio. Es mucho más que eso. Hoy vamos a agradecer. A agradecer el trabajo, la dedicación, el compromiso que durante años ha entregado una persona a la universidad. ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no reconocer a Isabel y su trayectoria de vida? Nace a comienzos de la década del 60 del siglo recién pasado, en nuestra querida ciudad de Valparaíso. Estudia en la Escuela Técnico Femenina para luego titularse en Diseño de Interiores con mención en Muebles. Hace el curso de secretaria ejecutiva. Una década más tarde se instala en Puerto William, siguiendo algún desconocido objetivo, donde permanece 4 años trabajando en la municipalidad de la región. Vuelve a la zona en los años 2000, ingresando primeramente al Hospital Gustavo Frique, y luego trasladándose al Hospital Van Buren. No conforme con los títulos obtenidos, además estudia Administración Pública. Se titula de tal. Y en esa época justamente se entrecruzan nuestras vidas, teniendo yo el privilegio de conocer a una mujer trabajadora, un ejemplo de funcionaria pública, transparente, responsable y de una lealtad a toda prueba. Luchó y construyó una sólida familia, por la cual luchó por su pareja y por sus hijos, gozando hoy del cariño y la preocupación hacia su única nieta. Querida Isabel, creo que inicias una etapa de tranquilidad tremendamente merecida. Pero conociéndote, creo que no durará mucho, porque ya debes estar pensando en emprender alguna otra experiencia en tu vida. Quizás, a lo mejor, un nuevo título. Quizás estudiar algo, porque tu fuerza y el empuje que tienes no te permitirá estar tranquila y en reposo. Ya no tendré la secretaria que decía: ¿cuándo va a contestar ese oficio? ¿O quiere que se lo conteste yo? Con esa suavidad de ese tiempo. Y tampoco me voy a sentir recriminado por no haberme cortado el pelo. Hoy día vengo con el pelo corto. Sentía esa voz autoritaria que decía: ¿cuándo va a ir al peluquero? Querida Isabel, agradeciendo todo lo que hiciste por el hospital y por la universidad, hoy puedes irte muy tranquila con una misión cumplida. No dudes. No dudes que te vamos a ver menos, pero justamente va a ser para extrañarte mucho más.
Muchas gracias por todo, Isabel. Hemos, además, quisiéramos agregar una pequeña presentación que hemos hecho para ti. La vida en el hospital. Ha dejado realmente una huella en todos aquellos que hemos trabajado contigo. Sigamos. Con los becados del Servicio de Neurocirugía. A los cuales protegió permanentemente. Invitamos a subir al escenario a la señora Isabel Insunza y para hacer entrega de este reconocimiento también invitamos a la directora de escuela, doctora Catherine Soto. Muchas gracias, doctor Orellana. Damos la bienvenida ahora al doctor Rodrigo Valenzuela Pepe, quien expondrá al doctor Juan Bielma Pizarro. Profesor Corrales, rector, colegas,
funcionarios, alumnos, familiares, amigos. El poeta brasilero Gilberto Gil escribió en algún momento: espero que mi alma sea lo suficientemente noble mientras viva. ¿Qué es ser noble? Bueno, es una virtud moral que refiere a conceptos como la honradez, la honestidad, la bondad, la rectitud, el sentido del bien común, entre otros. Con esta reflexión me permito iniciar estas palabras de despedida. Como jefe de cátedra de radiología, tengo el honor de despedir a mi colega y amigo, el profesor Juan Bielma Pizarro. El profesor Bielma estudió en esta universidad, en aquellos años la sede Valparaíso de la Universidad de Chile. Fue parte de la primera promoción de esta escuela formada íntegramente en Valparaíso, recibiendo su título de médico cirujano el año 1972. El año 1974 ingresó a la especialidad de neurocirugía en el Instituto de Neurocirugía Alfonso Asenjo en Santiago. Posteriormente, el año 1978, se trasladó al Hospital General de Massachusetts, dependiente de la Universidad de Harvard, para continuar sus estudios en neurocirugía. El año 1981 retorna al país, desempeñándose como neurocirujano en los hospitales Gustavo Bafrique y Van Buren hasta el año 90. Hay un hecho que ocurre el año 90 que no hemos sabido explicarlo, lo hemos conversado, los radiólogos, lo hemos conversado con él. Algunos dicen, no sabemos si fue una epifanía lo que tuvo, o una iluminación espiritual, o las ventanas que abría el retorno a la democracia, o fue puramente ese motor inquieto que tiene, que lo llevó a dejar el bisturí y abrazar esta nueva especialidad que explotaba con el avance tecnológico, la neuroradiología. Ese mismo año comenzó su formación de neuroradiólogo en Chile para trasladarse el año siguiente a Francia, a la Universidad de Marsella. Retornó al país asumiendo como jefe del departamento de neuroradiología y subjefe del servicio de radiología del Hospital Carlos Van Buren, cargo que ocupó hasta el año 2013, cuando se acogió a su retiro voluntario del hospital. En el ámbito académico, Juan primero ejerció como docente en neurocirugía a partir del año 87 y a su retorno de Francia el año 91 asumió como el encargado docente y profesor de neuroradiología para las especialidades de neurología, neurocirugía y neurología pediátrica. El año 1997, junto con los profesores Iván Vial, Nivia González, Luis Muñoz, Pablo Herrera, fundaron la cátedra de radiología de esta escuela y abrieron a pulso, con rigurosidad y sentido del deber, el programa de especialización en radiología. El año 2005 encabezamos juntos la puesta en marcha del resonador magnético del Hospital Carlos Van Buren, uno de los primeros equipos de ese tipo instalados en un hospital público en el país. A la fecha, más de 50 radiólogos se han graduado y trabajando en la actualidad en los hospitales, casi todos en los hospitales de nuestra región: Hospital de San Antonio, Carlos Van Buren, Gustavo Frique, Hospital de Quillota, de Quilpué, de San Felipe, de los Andes. Los que pudieron hoy han venido a acompañarte y están aquí con nosotros. Todo este proceso, en todo este proceso, el profesor Bielma ha sido un maestro indiscutible de la neuroradiología. Juan, con su vida como docente nos muestra ese maravilloso efecto multiplicador de la enseñanza, que al educar a una persona no solo transforma esa vida, sino también la de muchos pacientes que se cruzarán con ese médico. En esta despedida honramos la trayectoria del profesor Bielma, quien en su recorrido nos muestra el valor de un ciudadano formado en la educación pública y que con un profundo sentido de ciudadanía ha contribuido a esta sociedad de muchas maneras. Hoy celebramos una en particular, su rol de maestro universitario. Más de alguna vez conversamos respecto a cuál era el sentido de enseñar. En la docencia no solo encontraba un motivo de desarrollo profesional e intelectual, sino también un profundo sentido de ciudadanía y cooperación con la sociedad que lo había formado. El profesor Bielma ha sido un arquitecto y constructor
de la radiología de esta universidad y de esta región. Y ello no tuvo que ver con una retribución específica. Durante más de 20 años, el profesor Bielma fue un profesor ad honorem. Solo al cumplir 65 años y jubilarse del hospital, aceptó contratarse con la universidad. Pero no todo terminó aquí. Después de jubilarse, inició una carrera exitosa como deportista, llegando a coronarse como vicecampeón iberoamericano de marcha atlética. Mi historia con Juan Bielma también es muy particular. Lo conocí a los 12 años, cuando a propósito de un accidente menor me atendió como neurocirujano en el hospital Gustavo Frick. Recuerdo, y me llamó mucho la atención como niño, su trato humano y la dedicación a mi cuidado sin haber ningún otro vínculo que el de médico-paciente. Llegaba a controlarme a mi domicilio, lo que algunos colegas neurocirujanos que se dicen amigos de él, específicamente uno que fue director de esta escuela, ya a modo de broma decían que lo hacía para pagar la cuota del auto alemán que recién había adquirido. Yo nunca lo creí. Siempre he creído que ellos no superaron nunca el trauma que dejara la neurocirugía por la radiología. En estos años hemos sido compañeros de trabajo. Ha sido mi jefe. Yo he sido su jefe y hemos cultivado una gran amistad. Nos hemos acompañado en nuestros dolores. Nos hemos escuchado y aconsejado. Nunca hemos tenido un más mínimo desencuentro. Después de tantos años puedo dar testimonio de que estos gestos profundamente humanos no solo los ha tenido conmigo, sino con todos los que lo rodean. Recibe Juan en esta despedida no solo los honores solemnes de esta institución, sino también los de un grupo grande de colegas, alumnos y amigos que valoran tu rectitud, tu profesionalismo, amistad y que esperan preservar ese legado. En Juan también quiero reconocer a todos aquellos profesores que han formado y siguen formando a generaciones de médicos al lado de nuestros alumnos y pacientes en cada aula, consultorio y hospital de esta región. No conozco otro Juan Bielma distinto del que he relatado aquí, por lo menos que yo sepa. Comencé estas palabras citando a Gilberto Gil, que dijo: espero que mi alma sea lo suficientemente noble mientras vivas. Y pregunté qué es noble. La vida de Juan Bielma es la vida de un hombre noble. Y parafraseando a Gil, Juan, tu alma ha sido más que suficiente noble en esta vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valenzuela. No queremos dejar de mencionar... Invitamos a subir al escenario al doctor Juan Bielma y, para hacer entrega de este reconocimiento, también invitamos al decano de la Facultad de Medicina, doctor Antonio Orellana, y a la directora de escuela, doctora Catherine Soto. No queremos dejar de mencionar a las ex académicas que por distintos motivos no pudieron acompañarnos en esta ocasión. Ellas son la doctora Rosa Béjar Astudillo y la doctora Eva Keller Lipold. Vaya para ellas nuestro mayor reconocimiento por su entrega en la labor docente. La Escuela de Medicina ha querido hacer una mención especial y un reconocimiento
a la doctora que se ha distinguido por sus aportes a la disciplina de la infectología a nivel nacional y por su significativa contribución a la formación de pregrado y de nuevos especialistas en ese ámbito. Durante sus más de 30 años de trayectoria profesional, lo que la ha llevado a recibir por parte del Colegio Médico Regional de Santiago el premio Doctora Eloísa Díaz, este año 2024. Nos referimos a la doctora Janet Dabanch Peña, docente de nuestra Escuela de Medicina, y para escuchar un poco más de ella, invitamos al escenario al doctor Rodrigo Cruz Chuapa, quien dirigirá unas palabras. Buenas tardes a todos. Vamos a... Ahí se escucha. Ya. Buenas tardes a todos, a las autoridades universitarias. Para nosotros como infectología, microbiología, es muy importante estar acá, estar reconociendo a una persona que es muy importante para nosotros, tanto a nivel regional como a nivel país, a alguien que nosotros coloquialmente la conocemos como la jefa, porque nos ha formado a la mayoría de los infectólogos a nivel nacional. Así que aprovechamos de esta oportunidad, este premio que se le otorgó este año, entre todos los otros premios, así que aprovechamos de saludarla a ella. La doctora Janet Dabanch Peña estudió medicina en la Universidad de Chile, titulándose en el año 1983. Posteriormente, ella estudia medicina interna e infectología en la misma casa de estudios. Ella ha trabajado en distintos hospitales, tanto de la región metropolitana, y actualmente se desempeña exclusivamente en... Está sonando. Se desempeña exclusivamente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en la misma casa de estudios, en la Escuela de Medicina, y en nuestra Escuela de Medicina, en el Departamento de Medicina Interna y en la subespecialidad de Infectología. Es importante aclarar que ella junto con el doctor Alberto Fica, que actualmente trabaja en Valdivia, formaron la subespecialidad de Infectología en nuestra región, y que hasta el día de hoy tiene cinco egresados de esta subespecialidad y 3 becados en curso, ¿ya? Lo que es un número importante para una subespecialidad de la medicina interna, y que fuimos los primeros en regiones que formamos esta subespecialidad, aparte de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. En la actualidad se han ido sumando otras universidades, pero repito, fuimos los primeros que en su momento formamos esta especialidad, apoyado por la doctora Dabanch y el doctor Alberto Fica. Entre los años 2013 y 2015 presidió la Sociedad Chilena de Infectología, y entre el año 2018 y 2022 encabezó el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, organismo en el que desempeñó un papel clave en las estrategias de prevención y control de la pandemia que todos sufrimos, la pandemia de SARS-CoV-2, ¿ya? Contribuyó durante la emergencia sanitaria a crear distintas guías y protocolos para recintos hospitalarios y otras instituciones, como por ejemplo la Cámara de Diputados de Chile, que permitió que esta institución siguiera funcionando durante la pandemia. Todavía me acuerdo que un día sábado estaba en mi casa y ella me llamó por teléfono porque la habían llamado de la Cámara de Diputados y teníamos que ir a organizar todo el funcionamiento y realizar los protocolos para que la Cámara pudiera seguir funcionando durante toda esta pandemia y pudiera seguir ejerciendo los distintos diputados las acciones que siguieron haciendo, ¿ya? Seguir haciendo leyes, seguir asegurando el funcionamiento de la República, y tuvimos un trabajo bastante arduo juntos durante esos periodos tan duros, ¿ya? Además, tuvimos que hacer bastante guía para distintos hospitales y otras instituciones. Así que, además, ella fue integrante
del comité editorial de la revista chilena de Infectología, ha trabajado fuertemente en sociedades como la Sociedad Médica de Chile. En el 2021 también fue homenajeada por al mérito en infectología por el Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas de la Universidad del Paraíso, en conjunto con el doctor Eduardo Piantelli, que en paz descanse, aprovechamos de recordarlo. Lo recuerdo con mucho cariño, sí, cada día al profe Piantelli, al igual que la doctora Danch. Y este año también ella, como lo nombraron anteriormente, recibió el premio Eloísa Díaz por el Colegio Médico de Santiago. Yo no traje fotos en esta ocasión porque no lo sabía, pero bueno, ella ha llenado de fotos de su alma en todas las almas nuestras, en la mayoría de los infectólogos de Chile y de nuestra región. Ella ha llenado una parte importante de nuestra formación y vamos a seguir manteniendo esas imágenes de su sabiduría, de la bella persona que es, que finalmente es lo más importante en cada uno de nosotros. Así que agradezco de corazón y de parte de todo el Departamento de Medicina Interna y de las subespeciales de infectología, que aprovechan de darle un saludo y un abrazo cariñoso a ella. Gracias. Invitamos a subir al escenario a la doctora Janet Dapanch y, para hacer entrega de este reconocimiento, también invitamos al decano de la Facultad de Medicina, doctor Antonio Orellana, y a la directora de escuela, doctora Catherine Soto. Prosiguiendo con el desarrollo de esta ceremonia académica y en forma muy excepcional, la Universidad de Valparaíso entregará la investidura en que nuestra Casa de Estudios reconoce con la mayor distinción a una académica nombrándola doctor honoris causa. En este caso recae en la doctora Marta Colombo Campbell. La doctora Marta Colombo es ejemplo de entrega y dedicación a la salud pública para referirse a sus méritos que la hacen acreedora de este solemne investidura. Invitamos a la doctora Paula Gajardo Seriani, directora del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso, a referirse de su trayectoria. Dejo con ustedes a la profesora doctora Paula Gajardo. Sin lente. Buenas tardes a todos. Es un honor estar en esta ceremonia dando unas pequeñas palabras de una médica excepcional. Y me he permitido partir, parece que estamos hoy día todos muy poetas, también yo. No yo, voy a decir algunas palabras que en su momento dijo Sor Juana Inés de la Cruz, alguien que me conmueve. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento
que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Tal como aquella valerosa mujer de la segunda mitad del siglo XVII en un México no excesivamente distante de nuestras realidades locales, la doctora Marta Colombo Campbell, ya a una edad temprana, se erige como una columna de plata exacta y carente de prejuicios para asir verdades con la inmediatez de su inteligencia y la translucidez de su marítima mirada. Con su andar ligero, casi aéreo, parece querer escabullirse de las convenciones de la época. Ingresa a estudiar medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile cuando existe solo un puñado de cupos para mujeres. El registro marca el año 1966 para la recepción de su título de médica cirujana. Aplicada y perseverante, así la recuerdan sus amigas hermanas, que la acompañan desde la infancia. Luego de recibir su título profesional, se desempeña en el Hospital de Niños Manuel Arriarán y comienza sus estudios de postítulo en neurología infantil, epilepsia, otoneurología, electroencefalografía, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neuromusculares, entre tantos otros. Su espíritu inquieto la obliga a profundizar sus conocimientos. En 1973 se traslada a Londres por 8 meses al Instituto de Neurología, vinculado al Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía, gracias a la obtención de una beca Ford que le permite perfeccionarse en neuroquímica. Algunos años más adelante, deja nuevamente su natal Chile, apoyada por una beca del Consejo Británico, para esta vez asistir a cursos de posgrado en neurología y psiquiatría infantil en el Instituto para la Salud del Niño, de la Universidad de Londres y realizar una estadía en los servicios de neurología de los prestigiosos hospitales Hospital del Niño Enfermo y Hammersmith. No se permite dilaciones la doctora Colombo. Como siguiendo su posición de Wings en el hockey césped, deporte en el que es laureada en 1977 con la máxima distinción, premio a la mejor jugadora chilena, vuela incansablemente a otras latitudes para recoger los avances de la ciencia en su área. Hospital de Niños de Boston, Clínica Mayo, Universidad de Minnesota, Universidad de Miami, Universidad de California, Escuela de Medicina de Harvard. Todo lo que aprende lo aplica. El Laboratorio de Investigaciones Pediátricas del Hospital de Niños Manuel Arredán, que más adelante, y gracias al esfuerzo conjunto con el doctor Fernando Monkever, se transformará en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, son testigos aventajados de sus logros. En estos espacios desarrolla innumerables proyectos de investigación, siempre enfocados para el logro del bienestar del niño, considerando su multidimensionalidad nutricional, cognitiva, psicológica, medioambiental. Pero su mayor objeto de pasión y estudio son los errores congénitos del metabolismo, aquellas infrecuentes pero devastadoras enfermedades que se alojan silenciosamente en esas delgadas hebras de nuestro código, agazapadas en un primer inicio para luego exponerse con toda su ferocidad durante los primeros años de la vida. Desarrolla técnicas de laboratorio para su pesquisa y planes de tratamiento para la contención de sus efectos. Pero aquello no puede quedar allí. De manera visionaria, imagina que se puede, o más bien, se debe implementar un sistema de pesquisa universal en los recién nacidos. Junto a sus colegas del INTA, Verónica Cornejo, Erna Reimann y un equipo embebido de la mística que ella contribuye a forjar, despliegan proyectos locales, luego regionales, para la detección temprana de 2 enfermedades congénitas, las que de no mediar tratamiento ocasionan discapacidad intelectual. Luego de 20 años de ininterrumpido esfuerzo, llamando a decenas de puertas, sosteniendo incontables encuentros, en 1992 se da inicio en el país al Programa Nacional de Pesquisa Neonatal de Fenilcetonuria e Hipotiroidismo Congénito, permitiendo que miles de niños, niñas y sus familias a la fecha hayan podido acceder a un tratamiento oportuno y con ello evitar las temidas secuelas neurológicas. Como pediatra, solo puedo entregar un humilde agradecimiento,
por la grandeza de sacar adelante este pionero programa, líder en la región y en el mundo. Sé que en este reconocimiento concentro las voces de todos mis colegas. Por supuesto, es docente de muchos. Labra en la ciencia, en la medicina, en pregrado, en posgrado. Formalmente vinculada a la Universidad de Chile, tanto en el campo de neurología pediátrica como en el INTA, contribuye en la formación de profesionales de excelencia, dispuestos a entregar los brotes de las semillas que ha plantado para que nuestro país siga creciendo en salud, con sentido de equidad y oportunidad. En 1993 se traslada junto a su familia a Valparaíso. Desarrolla el laboratorio de enfermedades metabólicas en el Hospital Carlos Van Buren y se desempeña como neuróloga pediátrica en este centro asistencial. Incrementa su misión formadora, ahora también con estudiantes de la Universidad de Valparaíso, pero es necesario traspasar fronteras y siente la necesidad de dar a conocer, tanto localmente como allende los Andes, aquel tema que la moviliza. En 1999 celebra la publicación del primer libro de habla hispana de errores congénitos del metabolismo, un texto que ya cumple su cuarta edición y que es material de consulta obligada de médicos, nutricionistas y demás profesionales del área de la salud en todo el Cono Sur. Su generosidad no conoce parapetos, lo que sabe lo comparte, y de una manera especial, casi mágica, pues además de sus extensos conocimientos, enseña con su ejemplo, siempre con una mirada calma, de dulzura infinita, con una sonrisa que nace con premura, iluminando momentos difíciles, infundiendo tibieza a palabras dolorosas. Una mezcla inhabitual. Tal como los errores congénitos del metabolismo, algunos de los cuales se presentan cada varios cientos o miles de niños sanos, la doctora Colombo es el tipo de persona que se presenta ocasionalmente en esta tierra. Y este ejemplo se traspasa también a otra esfera, una que aporta aún más enseñanza para quienes observan. Contrae matrimonio con un hombre que tiene su propio camino, el doctor Fernando Novoa Sota, también neurólogo pediatra, brillante médico que ha recibido múltiples distinciones, entre ellas la de maestro de la neurología chilena. Y es que percibir cómo dos personas se nutren mutuamente para crecer, cada uno en sus ámbitos, a través del respeto, la admiración y el diálogo profundo, es una muestra de lo que toda mujer tiene derecho a cultivar con el compañero que ha escogido para su camino. Así, con lo relatado, es fácil comprender por qué se ha hecho acreedora de múltiples reconocimientos. En 2006, recibe de la Sociedad Chilena de Pediatría el Premio a la Excelencia Académica. En el año 2013, la condecoración Orden de la Cruz del Sur por su contribución al desarrollo en la investigación de la salud y en el 2022, el Premio Nacional de Medicina. Como dice el gran Octavio Paz, otro mexicano influenciado por Sor Juana Inés de la Cruz, en su poema La Vida Sencilla, la doctora Marta Colombo vive su vida con autenticidad, sencillez y fidelidad hacia sí misma y hacia la naturaleza. Llamar al pan y que aparezca, sobre el mantel el pan de cada día, darle el sudor lo suyo y darle el sueño y el breve y al breve paraíso y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que piden. Reír como el mar ríe, el viento ríe, sin que la risa suene a vidrios rotos. Beber y el embriaguez asir la vida, bailar el baile sin perder el paso, tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía. Muchas gracias. A continuación, el rector de nuestra Casa de Estudios, profesor Osvaldo Corrales Jorquera, hará entrega del diploma y medalla que otorga la calidad de honorífica de doctor honoris causa a la doctora Marta Colombo Campbell, quien no puede acompañarnos hoy, pero nos sigue por el canal de YouTube de la Escuela de Medicina. En su nombre lo recibirá la doctora Claudia Amarales.
Para finalizar este solemne acto académico de investidura, la agrupación Contraviento Trío, que los invitamos a subir al escenario. Nos van a interpretar tres temas. El primero, Cinema Paradiso. El segundo, Bajo el cielo de París. Y el tercero, Minor Swing. Bye.
Gracias. Como se ha hecho tradición desde el año 2000, se instauró la invitación a esta ceremonia a la promoción de médicos cirujanos que cumplen 20 años de ejercicio profesional. Este año corresponde a la promoción de médicos cirujanos que se tituló en el año 2004 en la Casa Central. A continuación, dejamos a la doctora Marcela Castro Pérez y al doctor Víctor Torres Geldes, quienes se dirigirán a ustedes en representación de la promoción de médicos titulados el 2004. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta ceremonia. Saludar de manera muy especial al rector de la Universidad de Valparaíso, el profesor Osvaldo Corrales, a nuestro decano de la Facultad de Medicina, el doctor Antonio Orellana, a la directora de la Escuela de Medicina, la doctora Catherine Soto, a todos los estudiantes que nos acompañan hoy, algunos alumnos míos que tengo por allá atrás, al centro de estudiantes, por cierto, a la directiva que aquí nos acompaña, a los distintos docentes que están acá, aquellos que han sido también reconocidos por su larga trayectoria, y también de manera muy especial a los funcionarios y al personal administrativo que comparte el aula en esta ceremonia. ¿Y por qué no decirlo, no? A mis queridos compañeros y compañeras de generación. Hoy nuestra escuela celebra un nuevo aniversario. Momento que nos permite reivindicar su historia. Siempre es así esta escuela.
Momento que nos permite reivindicar su historia, recordar momentos significativos, alegres y también aquellas tristezas que fueron parte del proceso de aprendizaje que nos llevó a transformarnos en los hombres y mujeres profesionales llenos de esperanza y expectativas que a 20 años de egresado nos ha posibilitado consolidarnos en el camino recorrido. ¿Y qué más significativo que esta ceremonia en este espacio, que a muchos de nosotros albergó en distintas instancias, ceremonias, asambleas, el quiebra espejo y hasta una toma estudiantil? Este espacio, que en aquellos años rendía homenaje a un hombre notable, cirujano, quien junto al profesor Bruno Günther se transformaron en fundadores de nuestra escuela. Me refiero al doctor Pedro Uribe Concha, quienes merecen nuestro más sentido homenaje. Y esperamos que en el próximo espacio que se construya, ojalá en el edificio de Reñaca, se vuelva a recuperar el homenaje al doctor Pedro Uribe en esa sala que tanto extrañamos y necesitamos. Pero tampoco podemos dejar de recordar a quien en este mismo edificio nos diera la bienvenida, a un grupo de jóvenes que habíamos tomado la decisión de estudiar medicina. Fue así como nuestro director de aquella época, el doctor Benjamín Subercaseaux, en su inmensa nobleza y sabiduría, nos decía: ustedes pertenecen al 1% de estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes de la prueba de aptitud académica. Nótese, ese era el examen de ingreso universitario de aquella época. Pueden estudiar cualquier cosa. Entiendo que quieran ser médicos, pero si lo hacen para ganar dinero, entonces están equivocados. Para eso hay otras carreras. La potencia de este mensaje marcaría el inicio de una fuerte educación, no solo basada en competencias técnicas, sino también con un fuerte compromiso ético y social. Yo, como muchos de nosotros, fui la primera profesional de salud de mi familia y tenía una muy vaga noción de lo que significaba estudiar medicina y menos aún de lo que significaría en mi vida al convertirme en médico. Si recuerdan, el día de nuestra graduación lloré como niña chica, al final. Lloré de orgullo, lloré de felicidad. Cuando me preguntaba, ¿y por qué llora? Lo logré. Terminé la carrera después de harto sacrificio para muchos. Los años universitarios no fueron fáciles. Algunos no teníamos dinero, otros éramos estudiantes pobres. Algunos perdimos familiares, cercanos, padres. Algunos padres tuvieron enfermedades bastante serias. Otros se convirtieron en mamás y papás. Es ahora recién que hemos vivido 20 años más y nos hemos puesto al día con estas experiencias de vida que podemos entender lo difícil que fue para estos compañeros y por ellos me saco el sombrero. Nuestros profesores tuvieron dedicación por la docencia y por los conocimientos, porque nuestros conocimientos fueran asimilados. Estudiamos en una época donde la información no estaba a la punta de los dedos, donde los libros eran de difícil acceso y la verdad es que eran bastante caros. Recuerdo muchos profesores con cariño y admiro la pasión con que nos enseñaban. ¿Quién aún de ustedes tiene en el grupo la foto de cirugía que nos sacaron como en segundo año de medicina, cuando nos citaron un sábado a practicar cómo suturar? Las clases de fisiopatología, los profesores de anatomía, y veo que nos acompaña el profesor Maldonado hoy día, así que salud. Perdón. Saludos. Sorry, me acabo de bajar del avión, así que ya. Tuvimos el lujo de estudiar anatomía en carne y hueso. Tuvimos mentores en grupos muy pequeños y conocimos a nuestros pacientes del primer año de la carrera. Ese conocimiento, esa experiencia clínica en pregrado es impagable. Si bien conocimos el rigor del estudio, nuestros años universitarios también fueron hermosos. Logramos comprender el valor formativo de la convivencia humana y las amistades forjadas alrededor
de unas cervezas un viernes después de un examen difícil. ¿Cómo olvidar tantas jornadas notables en el Vildoso, o la cooperativa en Avenida Uruguay, o el Roma en Playa Ancha? O las jornadas deportivas en los Juegos Interfacultades de Medicina, con una participación llena de mística, aunque de escasas medallas. Tan importantes fueron en nuestras vidas esos grupos de amigos que incluso más allá de la distancia han logrado superar el paso del tiempo compartiendo nuestras experiencias más personales e íntimas tanto de aquel tiempo como las de ahora que ya nos hemos convertido en adultos. Fuera y dentro de las salas de clase aprendimos a colaborar como profesionales, a trabajar en equipo, a valorar a quienes nos permiten realizar nuestra labor diaria. Y cómo no, si en este mismo espacio convivimos docentes, estudiantes, funcionarios, muchas veces logrando vencer las barreras de la distancia, compartiendo los aniversarios de la escuela, que tenían como sentido principal integrarnos a todos, desde lo lúdico, sin permitir diferencias. Al día siguiente, volvíamos a nuestras respectivas responsabilidades, manteniendo el respeto, pero albergando un fuerte vínculo que ha hecho de estos recuerdos algo indestructible. Ahora, con orgullo, puedo decir que agradezco que no me hayan regalado el título. Agradezco el poder ser parte de la vida de mis pacientes, de ayudarles a tener una mejor salud, una mejor calidad de vida o una muerte digna. Agradezco a que nos hayan enseñado a tener compasión por el prójimo. Agradezco poder enseñar a nuevos alumnos medicina de calidad, al enseñar alumnos medicina de calidad con un toque del estilo UV y con más herramientas ahora. Agradezco que la universidad haya formado líderes que aboguen por la salud de nuestros compatriotas. Queridos colegas, compañeros de ruta, amigos, amigas, en estos pocos minutos hemos intentado activar nuestra memoria colectiva, repasando de manera sucinta algunos recuerdos y anécdotas de hace 20 años y más, de cuando ingresáramos por primera vez a través de esta puerta, llenos de ilusiones y sueños, dando inicio a lo que sería la construcción de nuestra nueva vida, hasta el momento en que alcanzáramos nuestra meta, con un título bajo el brazo y el corazón lleno de esperanzas. Hoy, la invitación es a seguir practicando la medicina en cualquiera de sus dimensiones, con la misma pasión de nuestros primeros años, con la misma entrega que lo hiciéramos por cada paciente que nos permitió aprender, sin olvidar la razón de ser de esta noble profesión que nos llevara a decidir escoger estudiar esta hermosa carrera. A 20 años de haber alcanzado el sueño de convertirnos en médicos, sigamos vibrando con ese entusiasmo de jóvenes idealistas, que lo cotidiano no opaque nuestros anhelos y que el agobio que nos intenta alcanzar a diario no sepulte nuestras convicciones. Cuando al pasar de los años nos lleva a recordar aquella frase que Neruda escribe en el poema 20, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, miremos nuestros rostros o nuestra experiencia adquirida y quizás la terminamos tomando por cierta. Pero la madurez no roba la esencia. Los que fuimos y aquí estamos, aún con los cambios del tiempo, con nuestros blancos y negros, seguimos siendo los mismos de siempre, arquitectos de nuestra propia vida. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marcela Castro y al doctor Víctor Torres por sus palabras. Invitamos ahora a este escenario a la directora de la Escuela de Medicina, doctora Catherine Soto Faúndez, y al jefe de carrera, doctor Julio Riquelme Alcázar, para hacer entrega de los reconocimientos. A medida que sean nombrados, les agradecemos subir al escenario, por favor. Doctora Yossi Daniela Acuña Donoso. Doctor Pablo Francisco Benavides Jiménez. Doctora Alejandra Andrea Bravo Vera. Doctor Rodrigo Hugo Bustos Vargas. Doctora
Ana Cintia Castro Cárdenas. Invitamos al doctor Mauricio Daniel Castro Cerda, a la doctora Marcela Alejandra Castro Pérez, al doctor Álvaro Francisco Catalán Jara, a la doctora Verónica Andrea Contreras Tapia, a la doctora Gabriela Alejandra Egaña Ugrinovich. Invitamos a este escenario al doctor Héctor Rodrigo Flores de la Fuente, a la doctora Paulina María González Ávila, a la doctora Bárbara Alejandra Graf Lin, a la doctora Natalia Andrea Guzmán Asalgado, al doctor Martín Ronald Hoeman Messler. Invitamos a este escenario a la doctora Mónica Isabel León Arroyo, al doctor Víctor Daniel Mena Suárez, a la doctora Morín Alejandra Morales Miranda, al doctor Nelson Patricio Muente Escobar, a la doctora Nadia Novoa Jiménez.
Invitamos al doctor Andrés Mauricio Pizarro Canales, a la doctora Violeta Paz Pizarro Otey, a la doctora Catherine Andrea Salinas Santibáñez, al doctor Víctor Marcelo Torres Geldes, a la doctora Patricia Viviana Valdeavellano Negrete. Invitamos a la doctora Carolina Andrea Vargas Figueroa, doctor Nicolás Sebastián Vázquez Espinosa, doctor Cristian Fabián Vergara Meilian, se excusaron en no poder acompañarnos el doctor Gustavo José Tomás Álamos Leal, la doctora Patricia Carolina Alfaro Cortés, la doctora Paulina Loreto Andrade Rizzo, el doctor Bernardo Alejandro Ángel Olivares, la doctora Romy Elizabeth Aravena Gutiérrez, el doctor Miguel Ángel Caro Bustos, el doctor Carlos Alberto Cortés Luengo, el doctor Cristian Miguel Godoy Tello, doctor Cristian Alejandro González Jofré, el doctor Cristian Ricardo González Miranda, doctor César Rodolfo Aro Chaper, doctora María Teresita Enríquez Jan, doctor Patricio Rodrigo León Díaz, doctor Jaime Andrés Lepe Lobos, doctor Carlos Alberto Margarit Bravo, doctora Daniela Jimena Molinari Daroche, doctor Hugo Aníbal Morales Cabezas, doctor Jean Franco Oneto Tapia, doctora María José Parodi Escobar, doctora María Beatriz Salgado Díez, doctor Diego Felipe Sandoval Rodríguez, doctor Milenko Sonomir Slaco Martínez, doctora Patricia Andrea Tramón Ortiz, doctora Claudia Viviana Valenzuela Arellano, doctor Roberto Alejandro Vallejo Páez, doctor Cristian Hernán Vos Rossi. Vayan para ellos nuestros más afectuosos reconocimientos. Para finalizar esta significativa y solemne ceremonia, les invitamos a ponerse de pie para interpretar el himno de la Universidad de Valparaíso.
luz del sur que va orientando al estudiante, es la que brilla dando fuerza, amor y paz. En sus aulas hay derecho, arte y ciencia, humanismo y fe, la libertad, que hacen crecer la tolerancia y la prudencia. Ser navegantes del saber es nuestro afán. Nuestra madre sembró su grandeza en nosotros, sus hijos de bien, y los frutos de tan noble siembra en los nuestros los vemos crecer. Del nadir buscando el cenit de este puerto, esta casa de estudios crecerá. Ya no hay fronteras que detengan su prestigio, por sus talentos con orgullo triunfará. Una luz de inmensa pureza cumbre hoy toda la universidad. La cruz del sur que va orientando al estudiante es la que brilla dando fuerza, amor y paz. Es la que brilla viva la universidad. Agradecemos vuestra presencia y les invitamos cordialmente a compartir un cóctel en el hall de ingreso a este auditorio. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva celebración del aniversario de nuestra Escuela de Medicina. Muchas gracias. Yeah.